La Alternativa. Los acompañamos como siempre en el radar. Es un gusto estar con ustedes hoy sábado. Es el momento de sentarse y escuchar con más tranquilidad, ver con tranquilidad. A esta hora no solamente estamos para todo el país en las estaciones de Blue Radio, nos escuchan en el mundo en BlueRadio.com. Estamos en el podcast El Radar de los Acontecimientos en Spotify y estamos en Facebook en video. Hoy tenemos un invitado del Centro Democrático que estuvo muy cerca de ganar la presidencia en 2014. Hablo de Óscar Iván Zuluaga, que de nuevo se mete a la piscina de la política electoral. Doctor Zuluaga, bienvenido, buenas tardes. Hola Ricardo, un gusto saludarlo hoy sábado. Gracias por esta invitación. ¿Por qué decidió volver a la piscina de la política? Tan complicada a veces, tan difícil, con tantos vericuetos. ¿Qué lo llevó a decir, listo, vuelvo a correr por la presidencia? Lo que nos deja esta pandemia, ya vamos para 21 millones de colombianos pobres. Esos 2 millones de jóvenes entre 14 y 21 años que ni pueden tener cupo en la educación superior ni tienen empleo. Esa cantidad de mujeres, jefes, cabeza de hogar, que no tienen quien les ayude a educar, a alimentar, a cuidar a sus niños y a sus niñas. Esta preocupación por todos estos problemas que tiene el país y la inseguridad, nuevamente como con una nueva pandemia, la inseguridad que nos tiene acorralados en las casas. 30 años de servicio al país y 20 años como empresario me motivan a volver a presentarle mi nombre a los colombianos para que miremos soluciones y propuestas a estos problemas. Usted da por superado el episodio del hacker Sepúlveda que tuvo en una situación difícil a su hijo, a David Zuluaga, que también lo tuvo usted en dificultades y que, pues según dice usted, le quitó la posibilidad de ser presidente en 2014. Ya da por superado ese episodio y construye a futuro, doctor Zuluaga. Ya superado y, como dicen los abogados, tránsito a cosa juzgada. Ya eso es parte del pasado y por eso puedo mirarlo a usted, Ricardo, y a los ojos de los 50 millones de colombianos, porque esa verdad judicial confirmó lo que siempre dijimos desde el primer. Mi campaña fue honorable y siempre cumplió lo que la ley exigía. Doctor Zuluaga, Duda Mendoza falleció recientemente. Usted dice la verdad judicial es que señala que fue inocente la campaña. ¿Falta algo más por aclarar? ¿Hay alguna otra instancia judicial que esté pendiente de resolución frente a ese caso? Falta un archivo final de la Fiscalía de Colombia que deberá ocurrir en las próximas semanas. Todas las pruebas las tiene la Fiscalía en su poder, incluso la copia del proceso judicial que adelantamos ante la justicia de Brasil, y claramente de allí se desprende que nuestra campaña actúa conforme a la ley y que lo dijimos es la verdad. Las únicas sumas que nuestra campaña le entregó a Duda Mendoza fueron las que están relacionadas en todos nuestros sistemas contables. Pronto eso quedará absolutamente claro y tengo esa total tranquilidad. Usted insiste, eso quiere decir que usted insiste en que no entró plata de Odebrecht a su campaña en 2014. Mi campaña no recibió un solo peso. Todas las cuentas se presentaron ante las autoridades correspondientes y le recuerdo una cosa muy importante. 7 investigaciones de mis cuentas de la campaña, 7, todo. Incluso las mías personales, de mis familias, de los funcionarios que estuvieron en mi campaña. Es una investigación judicial detallada, estricta, severa, que permitió esa conclusión. Y nuestra campaña, incluso sobre todo esos contratos, le pagó impuestos a la DIAN, cerca de 460 millones de pesos, lo que muestra la transparencia con la que actuó mi campaña. Doctor Zuluaga, ¿qué opina del gobierno del presidente Iván Duque? Hay cosas positivas, Ricardo. Me parece que la vacunación va adelante. Cada vacuna es proteger una vida. La reactivación se está empezando a sentir. Uno ve cada vez una mayor normalidad. Ve los centros comerciales con más afluencia de público. El optimismo ha regresado a los pequeños y medianos empresarios. Se recupera el gasto del consumidor. Programas que acaba de aprobar la reforma fiscal que muestran
la decisión del gobierno de apoyar a sectores que han sufrido por la pandemia. Esta reforma fiscal que se acaba de aprobar tiene programas que le van a representar ayudas a 9 millones de hogares en Colombia, hogares que necesitan. Se protege, por ejemplo, con la figura del ingreso solidario a personas que no tienen un solo peso de ingreso. Se ayuda a los estudiantes, cerca de 700 mil, a pagarle la matrícula de su estudio universitario, de su carrera tecnológica. Se protege el empleo de 3 millones de personas de la pequeña y mediana empresa. Creo que son logros positivos a los que vale la pena darle continuidad. ¿Y lo que no es tan positivo, tiene algo que criticar al gobierno Duque? Me parece que en el manejo de la crisis, el puerto de Buenaventura, yo lo he dicho y lo reitero, yo hubiera militarizado el puerto de Buenaventura desde el primer día. Me parece que ahora lo que hay que pensar es cómo vamos a orientar el país después de los efectos de esta pandemia. Me preocupa mucho la situación de desempleo de jóvenes. Me preocupa el tema de la inseguridad, lo que está ocurriendo en el sector rural, donde los campesinos necesitan ver, por ejemplo, medidas que les ayuden a mitigar el costo de los fertilizantes que le están aumentando sus costos de producción. Me angustia estos escándalos de corrupción que cada vez minan la confianza y credibilidad de los ciudadanos. Yo estoy pensando en eso para ganarme la presidencia de Colombia, escuchando a los colombianos y tratando de unirlos en medio de las diferencias, pero nunca aceptando las desigualdades. Le pregunto por el gobierno del presidente Iván Duque, doctor Zuluaga, porque seguramente usted tuvo que sentarse a pensar qué hacía políticamente para aspirar a la presidencia. Si se iba por firmas, como lo han hecho muchos otros candidatos, o si decidía correr por su partido, por el Centro Democrático. ¿Usted cree hoy que el Centro Democrático tiene vocación de poder, a pesar de lo negativo que ha sido para muchos el balance del gobierno del presidente Iván Duque? Yo ayudé a fundar el partido y por eso aspiro a ganarme la nominación dentro del partido. Y considero que los partidos son fundamentales en una democracia, pero hay que hacer bien las cosas. Y por eso yo le estoy ofreciendo al país 30 años de servicio en la vida pública, que inicié como concejal y alcalde de mi pueblo, Pensilvania. Usted sabe que yo soy hijo de un pequeño municipio en la provincia colombiana, en la zona cafetera. Vengo de un hogar muy humilde. Mi papá y mi mamá de origen campesino, personas que ni siquiera terminaron su bachillerato. Y tengo 20 años de vida dedicado a ser empresario, a generar empleo, a ser testigo de cómo un empleo bien remunerado transforma las condiciones de vida de una familia, cómo se le puede dar oportunidades a muchos profesionales que terminan su carrera y salen con un sueño de encontrar un buen empleo para proyectar una vida en mejores condiciones. Eso es lo que he aprendido y eso es lo que le estoy ofreciendo al país. Y espero, con esa experiencia, ese conocimiento, con los resultados que el país conoce, unir a los colombianos y construir una coalición política con otros sectores sociales y políticos para unirnos en la solución de estos problemas y poder tener un solo candidato en la primera vuelta presidencial. Ya le voy a preguntar por política, le voy a preguntar por sus propuestas para generar empleo, sobre todo para jóvenes y para mujeres. Le voy a preguntar por la inseguridad ciudadana. Pero le pido respetuosamente que me conteste. ¿Usted cree que el Centro Democrático solo hoy tiene la posibilidad de tener vocación de poder? ¿O cree usted que el gobierno Duque y la situación jurídica del expresidente Uribe han minado la posibilidad que hace 4 o hace 8 años tenía? Hoy somos partido de gobierno y eso significa también asumir responsabilidades. Y por eso creo que claramente la opción que necesita el país es buscar esa coalición. Irnos solos sería un suicidio. Y por eso yo soy el principal promotor desde que anuncié mi nombre como candidato a la presidencia de buscar una coalición política con otros partidos, con otros sectores sociales, para poder avanzar con un solo candidato. El momento que vive Colombia es muy difícil y las elecciones del próximo año van a ser, si queremos preservar nuestra democracia, si queremos evitar lo que le ocurrió al Perú. En Perú, por una fuerte división,
ganó la izquierda en la segunda vuelta. Y hoy es un país con muchos problemas. Se perdió la confianza y fuga de capitales. Se está yendo la inversión y las posibilidades de crear empleo. Yo no quiero que eso le ocurra a Colombia. Y por eso pongo a disposición de mi partido y del país mi hoja de vida para unirnos con otros sectores políticos y lograr tener un solo candidato para ganar esa primera vuelta presidencial. Uniéndonos, uniéndonos aún en medio de las diferencias. ¿Usted cree, doctor Zuluaga, que si Gustavo Petro llegara a ser presidente, habría fuga de capitales? ¿Sería difícil para la economía colombiana un escenario como esos? Muchísimo. Él no cree en la empresa privada. Él, por principio, es una persona que ha demostrado odio de clases. Lo vimos cuando era alcalde de Bogotá. Su mala administración, su mala gestión. Y me parece que el país lo que necesita es empleo. Lo que necesita es atraer inversión, generar confianza. Yo lo he hecho durante 20 años creando empleo. Y eso es lo que el país está esperando. Sin empleo, sin empresa privada, es muy difícil derrotar la pobreza, generarle ingresos a los jóvenes, a las mujeres jefes, cabeza de hogar. Y lo vimos en su actitud durante el paro y la protesta social. Cómo atacaba sectores empresariales, cómo generaba restricciones sobre actividades, por ejemplo, en el campo financiero. Claro que él no tiene una convicción sobre lo que significa la iniciativa privada, el emprendimiento. Y por eso creo que sería muy peligroso para el país recorrer ese camino del socialismo, del populismo. Doctor Zuluaga, ¿cómo está hoy su relación con el expresidente Álvaro Uribe? Cordial, respetuosa. Y yo espero ganarme esta nominación dentro del partido. Porque para ganármela necesito el apoyo de todos nuestros líderes. Ya recibí de la mayoría de senadores y representantes en un claro mensaje que aceptaron y convocatoria de unidad. Y espero ganarme ese apoyo mayoritario de lo que son los líderes, los militantes, los jóvenes, para ser el candidato del partido en esta primera etapa y avanzar en la construcción de esa coalición política para el mes de marzo. Le sigo haciendo preguntas con mucho respeto, pero muy directas. Doctor Zuluaga, la favorabilidad del gobierno, más allá de la persona de Iván Duque, no es buena. Y el partido de gobierno es el Centro Democrático. ¿Por qué los colombianos deberían votar por usted si al gobierno del Centro Democrático no le ha ido bien? ¿Será más de lo mismo? ¿Otros 4 años de gobierno como los que ha tenido Colombia? Yo represento lo que he hecho en mis 30 años de servicio público. Por ejemplo, le doy un caso concreto. Desde hace un año en mi pueblo, Pensilvania, logramos establecer un call center donde hoy se generan 140 empleos para jóvenes, el 80% mujeres, empleos bien remunerados, con acceso a la seguridad social. Eso está transformando el municipio. Lo sé hacer. Como ministro de Hacienda manejé con responsabilidad, con transparencia. Mi hoja de vida a lo largo de estos 30 años de servicio no tiene tacha. Jamás un escándalo, jamás un manejo indebido. Es mi experiencia la que le estoy colocando al servicio al país y mi trayectoria como empresario. Es que más que un político, yo he sido un empresario que le ha servido al país y me parece que en esa condición quiero avanzar con unas propuestas que interpretan los problemas de los colombianos. Y yo quiero ganar, por ejemplo, le estoy diciendo al país que necesitamos impulsar la doble titulación en el grado 11, llevar el SENA a todos los municipios de Colombia sin excepción, para que un bachiller en Colombia salga con el título de grado académico, pero formado en una técnica, formado en un oficio, transformar la educación media al grado 10 y 11. Esas son las propuestas que quiero hacer a los colombianos y mi trayectoria y mi experiencia son una garantía de que puedo cumplirles, podemos hacerlo. Doctor Zuluaga, para usted, para su candidatura, ¿cree que es un lastre la división que hay en su partido, en el Centro Democrático? Recientemente hemos visto una pelea un poco, no sé cómo calificarla, entre Rafael Nieto y Eduardo Rodríguez, dos precandidatos como usted a la presidencia. ¿Eso puede afectar su candidatura? ¿Eso puede afectar la posibilidad de que sean de nueva opción de poder en Colombia? Mi mensaje es de unión y espero que nosotros podamos, como lo establecimos el 22 de noviembre, tener el candidato. Yo siento que el país está cansado de cualquier tipo de pelea y por eso mi único propósito es escuchar a los jóvenes, al pequeño y mediano empresario, a estas angustias que tienen las mujeres jefes, cabeza de hogar,
por conseguir el ingreso para sostener a sus hijos, estos problemas que tenemos de vías secundarias y terciarias en el sector rural. Esa es mi única preocupación. Estoy seguro que si avanzamos escuchando a los ciudadanos dentro del partido, a nuestros militantes, voy a lograr la nominación como candidato del Centro Democrático y seguir en ese proceso de construir esa coalición política con los otros sectores sociales. Para la segunda vuelta, doctor Zuluaga, seguramente todos van a tener coaliciones. Quiero decir, todos los sectores, el centro, los sectores de izquierda, la centro-derecha, que seguramente es donde usted está. ¿Con quiénes cree que va a competir por la nominación en marzo, doctor Zuluaga, en caso de que usted gane primero la nominación de su partido, el Centro Democrático? Falta un paso, pero dando por hecho que eso se logre, ¿con quiénes, por afinidad ideológica, política, cree que disputaría ese espectro de la política colombiana? Yo creo que hay unos sectores que son Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido de la U, los partidos cristianos, Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa y el Centro Democrático. Creo que entre nosotros tenemos la capacidad de armar una coalición fuerte, sólida, que le dé un mensaje de tranquilidad al país, que le dé un mensaje de tranquilidad a los estudiantes, a los jóvenes, al pequeño y mediano empresario, a los empresarios en general. Un mensaje de confianza de que estando unidos con un solo candidato tenemos la posibilidad de ganar la presidencia de Colombia y preservar y mantener principios esenciales, el de la familia, el de la libertad de la iniciativa individual, privada, de defender con todo nuestra democracia. Logros muy importantes que durante muchas décadas hemos construido en Colombia. ¿Qué opina, doctor Zuluaga, de quienes dicen, porque en política hay muchas jugadas, pero ¿qué opina de quienes dicen que el gallo tapado, el candidato en la sombra del expresidente Uribe es Federico Gutiérrez? ¿Eso le inquieta? ¿Eso le preocupa? ¿Qué opina frente a eso? Federico es un buen líder, demostró ser un muy buen alcalde en la ciudad de Medellín. Yo tengo afecto por él y espero que esté en esta coalición. Y el que gane lo acompañaremos. Es que la ventaja de promover, por ejemplo, una consulta interpartidista en el mes de marzo es que todos los que participemos podemos ganar. Y cuando hay una regla que da confianza, pues es competir. Y el que gane la consulta es el candidato. Y si es él, lo apoyaremos con todo el entusiasmo. De eso se trata. Unirnos con un solo candidato para darle respuesta a estos problemas de empleo e inseguridad que tiene Colombia. Yo sé que todos quieren ganar y todos quieren ser presidentes, pero, y me estoy anticipando un poco, pero ¿a usted le alcanzaría la distancia con una persona como Alejandro Gaviria, por ejemplo, para adherir a él o para pedir a su gente que vote por él en segunda vuelta si llegase a estar enfrentado con Gustavo Petro? Usted me va a decir, eso no va a pasar porque la derecha o la centro-derecha va a llegar a segunda vuelta. Pero hablando de escenarios, ¿eso podría estar contemplado en algún momento o usted considera que es demasiado larga, demasiado grande la distancia que hay entre lo que usted representa y lo que representa alguien como Alejandro Gaviria? Son escenarios hipotéticos y yo creo que falta mucho tiempo para dar una respuesta sobre eso. Y incluso en su momento, eso será una decisión de la coalición. Si nosotros llegamos a la primera vuelta con un candidato que esperamos ganar, pero si no se da, será una decisión de la coalición. Anticipar cualquier cosa en ese sentido no tiene lógica hoy, Ricardo, cuando ni siquiera hemos logrado avanzar en la definición de, por ejemplo, en mi caso, de la candidatura de mi partido. Sí, estamos muy temprano, pero esto ya arrancó, doctor Zuluaga. Le pregunto, a los periodistas les gustan mucho todos esos escenarios hipotéticos y está bien, yo lo entiendo, pero si yo digo algo y después no corresponde a lo que vamos a hacer, me lo estarán cobrando. Entonces siempre es mejor esperar que los hechos se den y en su momento se tomarán las decisiones que correspondan. Le cambio la pregunta. ¿Qué opinión tiene de Alejandro Gaviria? Fueron compañeros de gobierno, seguramente en un breve periodo, él en planeación y también usted en no, Ministerio de Hacienda. ¿No? Yo era senador. Ah, usted estaba. Yo era senador y él estaba en el gobierno. O sea, en algunos temas tuve que trabajar con él. Por ejemplo, cuando trabajábamos reformas como la laboral, me tocó algunas reuniones estando él como subdirector de planeación. Pues es una persona preparada, pero tenemos distancias en muchos temas. Por ejemplo,
en el tema de la aspersión aérea. Ahí nunca hemos coincidido. Yo tengo unos valores, yo soy un hombre de Dios, yo soy un hombre de fe. Él ha expresado que es un hombre ateo. Él está de acuerdo con la legalización de la droga, yo no. Me parece que ese no es el camino para un problema como el que tienen los colombianos. Entonces tenemos diferencias y por eso nosotros estamos buscando coincidencias con sectores con los cuales somos afines en la forma de ver los problemas y en valores que para nosotros son esenciales en la sociedad. Vamos al programa, porque usted ya está ofreciendo propuestas para los colombianos. Y usted me habló de tres temas fundamentales. Quiero que les cuente a los oyentes cuál es su propuesta para generar de una forma más ágil empleos, sobre todo para los jóvenes. Allí están las protestas, más allá del vandalismo, hay un problema de fondo que es la falta de oportunidades para muchos jóvenes. Y cuando vamos a la encuesta del DANE, pues es aún más dramática la situación de las mujeres y de las mujeres cabeza de familia por la falta de empleo. ¿Cuál es su propuesta para esos sectores de los colombianos, de la población? Mire, concreto, parte del primer elemento de la transformación de la educación, sobre todo en los niveles 10 y 11, que es la educación media. Una educación orientada al trabajo y al emprendimiento, y que tenga un altísimo componente hoy de la parte digital. Le doy un ejemplo práctico. Hoy Colombia necesita 300 mil jóvenes que sean bachilleres, pero que tengan al menos un entrenamiento y formación en temas digitales. Para ellos hay empleo y son empleos muy superiores a un salario mínimo. Solo tenemos preparados 50 mil. Si hiciéramos un trabajo inmediato como el que yo propongo, la doble titulación, imagínense lo que podría representar esto rápidamente para esos jóvenes. Ese es un camino directo para crear empleo. Y el segundo tiene que ver con el tema de cómo transformar el sector campesino para ser un país que le produzca comida al mundo. Esta pandemia deja a muchos países en condiciones de no ser productores de alimentos y el cambio climático. Colombia tiene una gran fortaleza. Podemos ser grandes productores de comida para poder generar muchos, cientos de miles de empleos en el campo, pero empleos bien remunerados, con tecnología, donde se puede hacer la infraestructura de vías secundarias y terciarias. Ahí es donde está la opción que tiene el país. Producir más alimentos, más comida, para exportársela al mundo. Y cada vez en mis recorridos por Colombia encuentro las extraordinarias oportunidades. Y un tema adicional, recuperar esa vocación turística del país. Colombia está lejos de los estándares de otros países como Panamá, República Dominicana, el mismo Costa Rica, el mismo Perú, para generar mucho más ingresos, empleos con el desarrollo de la actividad turística. Y Colombia tiene las condiciones de regiones, de biodiversidad, de climas, para ser un gran receptor de turismo, turismo de convenciones, que hay que recuperar en la medida que la pandemia va normalizando la actividad productiva. Ahí hay unos sectores prioritarios que pueden generar en los 4 años de gobierno 2 millones de empleos bien remunerados, que sería una gran respuesta a los jóvenes, a la mujer cabeza de hogar, para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de esas familias. La inseguridad, doctor Zuluaga, es otro gran tema pendiente para los colombianos. Hablo de la inseguridad ciudadana, particularmente en las grandes ciudades. Y entonces se han tirado la pelota el gobierno nacional y los alcaldes diciendo, esa es su responsabilidad, y el otro dice, no, 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 eso es suyo. Y termina el ciudadano en la mitad. Y cada vez son más los atracos, los robos de celulares, la gente que matan por quitarle un teléfono. Y muchos problemas en ese sentido. ¿Cuál es su plan para mejorar la seguridad ciudadana, doctor Zuluaga? Toca usted un tema muy importante, Ricardo. Yo estoy convencido que nadie nace delincuente. En la medida que podamos generar empleo, vamos a contribuir mucho a bajar los niveles de inseguridad, como se ha demostrado en otras épocas. En segundo lugar, hay que garantizar una justicia que supere la impunidad. Lo que más duele ver es bandas de delincuentes que delinquen, las capturan y las sueltan, porque no hay normas claras, rígidas, estrictas en ese sentido. O lo que es peor, la mayoría de esas bandas son reincidentes.
no se transforman ni se resocializan en las cárceles, salen y siguen delinquiendo aún más. Entonces hay un problema de impunidad y justicia muy serio. Un tercer elemento, el tema del narcotráfico. Ese es el combustible que financia las estructuras criminales y el microtráfico es el que financia las bandas de delincuentes en las ciudades. Por eso he hecho una propuesta muy ambiciosa, un proceso de sustitución de cultivos de coca por cannabis medicinal, para quitarle esa fuente de financiamiento a las organizaciones criminales, para quitarle los campesinos la tentación de caer bajo la presión de los narcotraficantes. Una solución de fondo con un producto legal que se puede exportar, que es altamente rentable, que se vende en dólares. Y finalmente, hay que ejercer el liderazgo desde el presidente de la República para unir a los alcaldes, la policía, la justicia y la comunidad. Si aquí no hay un frente común con la comunidad, va a ser mucho más difícil. Y le doy ejemplos concretos, que son sencillos. Por ejemplo, las alarmas en los barrios. Si una alarma y los vecinos están alertas, se actúa de manera inmediata. ¿Cómo establecer esas redes de comunicación entre las empresas de vigilancia y los taxis con las centrales de la policía para actuar de manera rápida y decidida? Hay que aumentar el pie de fuerza, por supuesto, de la policía. ¿Cómo recuperar los parques con mucha iluminación, por ejemplo? Porque muchas veces son utilizados por los jíbaros, por las cadenas del microtráfico, para poder hacer su negocio y por esa vía estar financiando las organizaciones delictivas. Un frente común ciudadano, liderazgo con el liderazgo del presidente de la República, trabajando de la mano de los alcaldes, de la policía y de la justicia para enfrentar esta segunda pandemia que nos puede dejar en la casa, la delincuencia. Por el temor que tienen los ciudadanos de salir a las calles, porque los atracan, los roban, les da miedo ir a un restaurante. Hay que enfrentarla de manera decidida con estas acciones. ¿Cuál va a ser su posición, doctor Zuluaga, si llega a ser presidente de Colombia el año entrante frente al fenómeno muy complicado, muy difícil de la migración masiva de hermanos venezolanos al país? Más de 1.700.000 venezolanos ya entre nosotros, con muchas dificultades, con muchos problemas, que a veces también terminan en el punto anterior. A veces algunos de ellos terminan en manos de la delincuencia. Un problema también muy delicado. La única solución de fondo es que Venezuela recupere la democracia. Y hoy se presenta una oportunidad, y es que Colombia, con el proceso de negociación que se ha iniciado en México, con el respaldo que tiene los Estados Unidos, de algunos países de la Unión Europea, del Vaticano, de países como Canadá, Colombia sea un actor relevante para que con la comunidad internacional, apoyando la oposición de Venezuela, se pueda lograr una presión internacional para que Venezuela recupere una transición a la democracia. Hoy hay un elemento económico que puede contribuir mucho y es el siguiente. En Venezuela el 80% de las transacciones son en dólares, el 10% en euros y el 10% en pesos colombianos. O sea que el régimen de Venezuela, la dictadura de Venezuela, perdió su soberanía monetaria. Y eso abrió un espacio para que con una presión internacional se pueda acelerar un proceso de transición a la democracia. Ahí es donde Colombia hoy se la tiene que jugar a fondo para poder solucionar ese problema de la migración. De lo contrario, es muy difícil porque son 2.500 kilómetros de frontera. Prácticamente es incontrolable. Y en la medida que Venezuela siga deteriorando sus condiciones sociales, vamos a tener mucha más presión migratoria ante la ausencia de la democracia. Doctor Zuluaga, ¿usted, si llegara a ser presidente, tendría relaciones con el gobierno, con el régimen de Nicolás Maduro? Con Venezuela no se puede porque es una dictadura y es un narcoestado. Es que allá hay 2.000 desmovilizados de las FARC y las cabecillas y los grupos del ELN que delinquen desde Venezuela, que tienen el apoyo y el respaldo del gobierno de Venezuela. Esa es la ruta del narcotráfico. Eso es una dictadura. Lo que hay que es presionar para que haga una transición a la democracia. Y Colombia por eso se tiene que unir con la comunidad internacional para lograrlo. Doctor Zuluaga, si usted es presidente, ¿qué papel, cómo emprendería el acuerdo de paz con las FARC? ¿Continuaría su implementación?
He dicho que lo respetaría, pero hay que hacer un ajuste al menos, el más importante, que quienes han cometido crímenes atroces, delitos de lesa humanidad, que se dé una decisión por parte de la JEP y se les imponga la pena y que mientras tanto no puedan ir al Congreso. Es un ejemplo de impunidad total que la sociedad colombiana ni la comunidad internacional puede aceptar y permitir. Si al menos logramos eso, creo que se podría avanzar mucho en el tema de la reconciliación nacional. Y eso lo emprendería a través de un proyecto de acto legislativo, iría al Congreso para hacer esas modificaciones a la JEP. Hay que revisar ese marco jurídico, pero es un acuerdo entre todos. Es que a las propias FARC o al Partido Comunes le conviene que eso sea así. Es que ese es un caso de impunidad total que es inadmisible en la sociedad. Y ellos deberían ser los primeros conscientes de que para garantizar el mismo cumplimiento del acuerdo y la reconciliación nacional, al menos eso, deberían estar dispuestos a aceptar. Y que la JEP actúe, que la JEP actúe. Ese es un mínimo que debería exigir la sociedad colombiana. Doctor Zuluaga, muchas gracias. Lo he visto muy activo en redes sociales últimamente. Se hizo célebre con el ambientador en la mano, ¿o qué era? Era una loción después de una reunión Sí, política en su sí. casa, hombre. No, eso fue mi hija, que es muy divertida, que es joven y le imprime mucha alegría a esta campaña. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Pues movió mucha Veo que opinión. le sacó una sonrisa. No, a muchos, movió opinión. El mundo está cambiando, doctor Chévere, Zuluaga, bueno, me y hay que alegra moverse en mucho. todos los frentes, incluyendo las redes sociales, sin duda. Eso es clave. Los Así es, tiene toda la razón, Ricardo. votantes también están cambiando, son más jóvenes y consumidores de redes sociales y nativos digitales. Así que ese es un espacio importante para todos ustedes, candidatos a la presidencia. Doctor Zuluaga, muchas gracias Los por estos vamos a seguir minutos. Bueno, sorprendiendo estamos pendientes. positivamente. Gracias por estos minutos, doctor Zuluaga, con los oyentes de Blue Radio y con la gente en las redes sociales de Blue. Bueno, usted muchas gracias. Un feliz fin de semana para todos sus oyentes y quienes nos ven por estos medios digitales. La alternativa.